El Máster. Los nuevos tiempos han llegado. El Máster TV inicia. Humorismo, música, entrevista, nostalgia, ironía, talento, humanismo, comunicación interactiva, personajes con argumento y experiencia que hace diferencia. El Máster. Es el Máster. Arrancamos. Arrancamos. Esta noche ya no pienso, amor, en ti. Abre los ojos solamente para ver si en torno a mí giraba el mundo que me centré. Gira el mundo, gira el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de la gente como yo. Afternoon. This is the master of the air right now. Aló, es un placer para mí saludarles con todo mi cariño. Este es el Master, el show del Master. El Master Show fue un show que tuvimos primero en la radio en cadena nacional vía satélite. Y luego evolucionó, se hizo Master el Show con presentaciones en todo
en todo el país, conciertos y todo eso. Y desembocó en un show de televisión llamado Master Show. Pero ese es el Master Show. Este es el show del Master. Aquí por la vía más diplomática. No, no es diplomático. La más democrática que existe, que es la vía digital. Gracias a todo este maravilloso momento que estamos viviendo. Producto de una... pues de un momento no tan grato como fue este momento de pandemia que nos colocó en la posición de, pues, o nado o me hundo, ¿verdad? Entonces, la creatividad es un producto de la necesidad, la angustia, la crisis, el qué hago nos obliga a ser creativos. Los momentos de crisis son momentos estupendos para la creatividad. Por eso hay algunos que saben más que uno. Dicen, bendita sea la adversidad, porque cómo nos hace creativos. Y entonces, pues nos hace que le busquemos. Y pues que las clases virtuales, que el home office y como esto. Y entonces, pues surge la necesidad de comunicarnos de alguna manera. Y entonces, pues los medios convencionales, pues de repente sucumben o se esconden o quiebran o renuncian a su cometido. Entonces uno tiene que hallar la manera de poder estar ahí en contacto con usted. Y entonces surge la inventiva. Y entonces aquí estamos. No esperando que algún bobo decida arriesgarse o esto o lo otro. O la misma simple... evolución de las cosas que hemos vivido, de las cosas que hemos vivido negativos, la pandemia y todas las causas estas. Entonces, pues ni modo esperarnos a ver a qué horas, pues, nos pusimos creativos e inventamos esta propuesta que se llama el Master, aquí en nuestros estudios llamados Master Productions. Y pues bueno, pues lo bailado y lo cantado, ¿quién no lo quita? La experiencia hace la diferencia. Alguien más dijo, el éxito es la permanencia. Por fortuna, aquí estamos. Y estamos muy contentos de saludarles aquí por esta vía. Y la verdad, pues dichosos porque cada día renacemos. Cada día surge la fe, la esperanza. Y surge la oportunidad de crear nuevas cosas. Y bueno, las cosas no son fáciles, no son sencillas, no es nomás se me ocurrió y mañana lo logro. Ese es el gran defecto del mexicano, queremos todo ahorita y en caliente, si no, nos decepcionamos. Es como en el fútbol, Chivarmano, te amo, te adoro, te lo chupo. Nomás pierden 3 partidos y se voltean, entonces... hay que ser constante, perseverante. El que persevera alcanza. Quiero mandarle un saludo a toda nuestra gente que está aquí, allá y acullá. A todos los que nos siguen en todo el país, en toda esta hermosa República Mexicana. A toda la gente que nos sigue allende las fronteras, allende los mares. Muchísimas gracias por todos lados. A los que están ahí en su yate, en alta mar. A los que están dando un viaje espacial allá por, no sé, o sea, parece que estoy jugando un juego de palabras. No, es real, verdaderamente, porque estas redes que van al internet y todo eso, pues obviamente viajan por satélite. Entonces las fronteras se desaparecen, se hacen nulas. Aquí la onda es que usted quiera sintonizarnos, ¿verdad? Porque... hay demasiados, en este océano hay demasiadas gentes que tienen todo el derecho del mundo a lanzar sus propuestas, algunos con contenido, algunos con muy poco contenido, algunos es pura paja, pero para eso es esto que le llamamos la red más democrática, uno puede elegir para dónde jalar. Entonces, pues hombre, pues uno tiene la oportunidad de servirse como los buffet. Hay gente que va a un buffet delicioso y entonces creen que los langostinos o la langosta son especies de insectos gigantes y nada más va al chilaquil, al huevito, a la torta de chicharrón.
porque no conocen las delicias, ¿verdad? Entonces uno tiene la oportunidad de escoger lo bueno o lo mediocre. Entonces yo estoy aquí para darles calor, comunicación. Me hago rodear de expertos, de especialistas, algunos más sangrones que otros, pero todos ellos maravillosos. De repente llega una colaboradora que tiene hambre. ¿Cómo se me antojan las tostadas de pata? ¿Cómo tostadas de pata? En algunos países del mundo se la curan de nosotros, porque ¿cómo comen caldo de tripas de marrano? Señor, se llama menudo. Y luego se comen la cáscara del puerco, caray. Para nada kosher. No, los chicharrones son una delicia. ¿A poco no? ¿Para qué le hacemos al güey? Las que son en vinagre a mí no me entonan, la verdad. Es más, nunca las he comido. Pero el chicharroncito, oiga, un desayuno. Ya se me abrió el apetito. Oye, un platito así. Hagan de cuenta un platito así con chilaquilitos verdes y rojos, frijolitos con queso, totopos, chicharrón en salsa verde, un guisadito de alguna madre así cortadillí. No, chin marín. Y tortilla de harina, a huevo. Ah, mire, estoy salivando, pero pues no. Lo que pasa es que yo estoy obligado a tragarme un mendigo licuado de espinacas. Claro, la espinaca le pongo platanito, fresa, guayaba, papaya, manzana, bastante nutritivo. Oh, güey, pues se trata que sea nutritivo. De tragarme un lonche de esos que venden aquí en la esquina donde tragan estos. Ah, pero los mendigos mojones tapan el excusado. No. Y luego vienen con baño vaquero. Ay, pues es que salió el agua helada. Pues nada más, baño vaquero. ¿Y ese cuál es? Rabo y oreja. Y a pajarazo. Oiga, mejor quédense en su buque, ¿no? El número que tengo disponible es 33-26-27-59-42. Esta mañana me acompaña un amigo muy querido. Tuve que entenderlo porque es un poquito etrusco el güey. Lo veo uno y quiere ahorcarlo. La primera impresión que tuve cuando lo vi, dije, hijo de tu reche. Es más, la primera impresión, llegó al estudio, lo perseguí con mi micrófono porque me hizo enojar. Entre en serio, medio en broma, medio actuación, llegué yo porque ya andaba yo enchiladón porque había un luchador que se llamaba, ¿cómo se llamaba, Jorge? ¿Tú te acuerdas? No. Un luchador que llegó y me tlaqueó. ¿Cómo se llamaba? Pues era el show que teníamos, ¿no? El chistero. Tenemos un relajo y llegó un luchador de esos güeyes que pasó un comercial y me tlaqueó. Me aventó al piso. Entonces llegó Kino y la apagó. Y Kino llegó contando chistes. No es así que digas. Es Rafa Ramírez en pequeño. Y hoy me acompaña mi querido Kino Díaz. Vente para acá, Kino. Ese Kino, ya que lo conoce uno, dice, es un peladazo, es un tipazo. La verdad, era nuestro primer invitado, fíjate. Buenas tardes, buenos días, noches, ya no sé. Espérate. Ahora sí. Oye, ¿qué tal a todos? Déjame darte la introducción. Ah, échale, introdúcemela. Bueno. Por eso lo perseguí con el micrófono. Por introducírmela. Por pelangoche. Pues es que es de un... Mire, Yecapixtla es una metrópoli. Él es de un ejido. ¿Dónde eres, Kino? De Cuernavaca, Morelos. Ni madre. De Chapala, por Chapalito. No. Eres de un... ¿De dónde eres? Pues de Cuernavaca, Morelos. De un municipio de por ahí, ¿no? De Morelos. De Morelos, claro. Cuautla. ¿Eh? De Cuautla. Bueno, por ahí. De Aguedionda. Ah, ¿qué pasó? Aguedionda se llama un lugar, un balneario. Bueno, ya estás cerrado. Aguediondo. Bueno, entonces, Kino, iba a decirle a usted, Kino era nuestro primer invitado, porque siempre lo he tenido considerado, porque me gusta mucho su estilo.
es muy talentoso. No se fije, está en la jeta. Algo quiere y no es billete. Oiga, es muy talentoso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y de repente me entero que tuviste un percance bastante penoso y nos preocupamos mucho los que te estimamos de corazón. Muchas gracias. ¿Qué pasó? Y me mandaste un mensaje ahí del hospital. No, pues esto. Y, ay, bueno, no es vendiendo a su mamá. No, te dije. No fue por ahí, ¿verdad? No, por ahí no. Nada, por ahí no se puede. Pero por ahí el asunto no fue. No quiero ser indiscreto, pero tuviste un percance bastante, bastante penoso. Desagradable. Pero por fortuna, aquí estás, gracias a Dios. Bendito Dios, aquí estamos. Aquí estás. Haciéndole la lucha. Asustando a la vida, los niños. Asustando a los niños. Ahora que viene Halloween, ya me contrataron. Para estar en la puerta parado, que creo que era lo más feo que habían visto. Cuando quiera usted contratar, por ejemplo, al zorrillito. Ese sí. ¿Eh? Es el de, ay, mi amo, ¿para dónde vamos a correr, mi amo? Ay, la caperuza. Ay, este enano asqueroso. ¿Qué pasó, mi amo? ¿Para dónde vamos? Me chocas con tu cotorra, esa ay, asquerosa. Es que no se ha bañado mi cotorra. Qué bonitas caricaturas. Sí, sí, se acuerda. No eran caricaturas, eran películas infantiles. Sí. Bueno, pues yo me acuerdo. Películas cuando iba uno los domingos de chiquillo. Sí. Llegaba el tío mayor, que era así como tu primo, tu hermanito grande, el primo Donato, y entonces obviamente la dotación de chocolate presidente, una tabletota así como de un metro, que no faltaba, ¿eh? No faltaba. Entonces con tu chocolate abuelita, ¿te acuerdas? No, güey, presidente, de tabletita. Ah, sí, presidente. Pues tú porque eres borracho, pero uno que es normal, pues presidente te va a chocolate, se llama chocolate, papá. Lo que pasa es que costaba una lana. Los jodidones, pues chocolate abuelita. Pues sí, lo que había. Entonces, lo que entonces había. A la matiné a ver a Loco Valdés, a María Gracia, la niña de México, y al zorrillito personificado por Tuntún. Fíjate. Y doblado por María Eugenia Rubio. Bueno, que no ha cambiado mucho. Yo también estoy igual que Tuntún, igual de chaparro. No, échame aguas. Mira, no, hombre, ponme atención. No, tampoco. No estás chaparro. No, soy de zapato profundo. La otra vez le dije, Kino, vámonos. Te doy un ride, súbete. Ándale. Dice, no, güey, espérate, si no soy el hombre araña. Oye, que fíjate que una vez yo tenía una novia, que tenía hace mucho una novia, y un día me abandonó. Yo dije, pues, ¿por qué me abandona? Dices que no eres un hombre completo, todo chiquito. Te decían el portefino. El portefino. Porque el comercial decía, portefino, la mitad de uno. O sea, es la mitad de ti, ¿no? Pues es sí. La mitad de uno. Nomás que yo no crecía y me oye, quedé. Pero el vato ahí donde lo ve, ha participado en programas espectaculares como Parodiando, lo invitan de todos lados y retrata. Alguna vez, nosotros siempre nos han gustado los buenos imitadores. Yo, por ejemplo, tengo muy cercano a un paisano mío, el hijo de Chevo, el boletero del cine Alcázar, que se llamó Gilberto González. Gilberto González, ajá. Mamonzón, pero bueno. Pero bueno. Pero también recuerdo desde aquellos ayeres a Tilín, el fotógrafo de La Voz, el de los Bonfilio, pero Kino Díaz, cuando imita al Conjunto Primavera, digo, ¿sabes qué? Te pongo un altar, güey, porque, oye, fusilarse al Conjunto Primavera, así que digas fácil, fácil no es. No, no cualquiera. A los Temerarios como sea. No, hombre, ¿quién? ¿Quién? No cualquiera también está. Sí, no, pero. Hay artistas que se pueden imitar, hay artistas que por el timbre de voz es muy complicado. No digo por las tesituras. Sí, por la tesitura. Ahora, imitarlo pues está fácil. Darle porque el timbre de voz es lo difícil. El color. El color. Eso requiere un oído muy, muy, muy especial, muy desarrollado. Pedro, qué gusto de verte. Mira, eso sonó como eso me sonó como entre los Tigres y el Chicharronero de afuera de mi casa. Sí, 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 efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es bastante vapor. Polivoces, cómo no. Quiero días, darnos una muestrecita para entrar en calor, ¿no? Sí, para entrar en calor. Oiga, 33, 26, 27, 59, 42. No nos haga el desaire. Por favor. Quédese aquí, suscríbase, recomiende.
póngale like y todas esas mamadas. Estamos en YouTube, Víctor Manuel Luján el Máster, y estamos en Facebook Live, Víctor Manuel Luján Servín. ¿Qué te gustaría oír? A ver, algo que quieras tú que te gustaría oír. Me gustaría mucho escuchar, por ejemplo, señor, ahí está su Audi nuevecito en la puerta. Eso me gustaría oír. No, pues. Oh, güey, pues ¿de qué hablas? Te quedaste con un LTD de 1900. Oye, ¿qué le gustaría oír? Usted organice, son sus 15. Tómame ahora. Ay, ahí viene Juanito. El Juanito. No, oye, pero no dije de quién. Ah, pues que será bueno, algo así como para la voz bajita. No, Conjunto Primavera, chilmale. Hasta donde lo alcance. Oye, porque, yo estoy muy contento porque ya estoy vocalizando y ya estoy abriendo el gaznate. ¿Sabes qué? Ponme la pista de Luján, yo la voy a cantar. No. Ajá. Oye, no te sale. No te sale, mijo. Ah, ¿cómo no? No. Esta es mi última canción. Ese es José José. Sí, cierto. Ese es José José, pero ya. Ya borracho, ¿verdad? No, ya. No era borracho. José no, José. Hombre, era entonado. Lo que, mire, hay que ser justo. José José. Lo que pasa es que José José nunca aceptó que todo por servicio acaba. José José tuvo una carrera impresionante. Volcán de José José. Es bueno. Oiga. ¿Me permites hablar o te cierro el pinche micrófono? No, es que me está pidiendo ya. Oye, entonces, pues José José, pues se le gastó la madre esta porque es una herramienta. Sí, se le gastó entonces, pero él no soportó eso. Entonces, no, pues es que no sé qué, que esto. No, pues es que pues ya, güey. ¿Por servicio acaba? Todo por servicio acaba, boludo. Y luego, aparte, lo explotaron mucho. Tenía un cuñado, el esposo de Anel. Le hacía contratos casi diario, güey. Entonces el vato no dormía. Y entonces José tenía la oportunidad y la obligación, porque así lo ponían, de ir a cada lugar a hacer su show, ir a los medios, a la radio, a la televisión. Y, mi querido hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo era José? Mis queridos hermanos, un fuerte saludo de su amigo José José. Y a todos. Es que en la radio se oye bonito, oye, ¿eh? Pero él tenía el detalle que llegaba, por ejemplo, aquí a cualquier estación de radio y sabía el nombre de los locutores, operadores. Mi querido Cocorrol, ¿cómo estás, mi hermano? Y tú, Claudia, te traje una jícara para... se lo aprendía a Pepe, yo lo conocí. Yo lo traté alguna vez y... Mi querido Víctor Manuel, ¿cómo estás, mi hermano? Pero eso, obviamente, ese tren de trabajo, de desgaste... Entonces, obviamente, le inventaban que andaba en el peyote y se la... Y sí andaba, sí andaba. Bueno, pues, oye, muy hizo con qué hizo, ¿por dónde? Dicen que así quedó de la voz que una vez llegó al doble A y le dijo... ¡Señores del doble A! Vengo a escribirme para dejarle tomar. Le dijeron, vino solo con limón y sal, por favor. Pisteaba con ganas. Había un güey que llegó a doble A. Aquí es Alcohólicos Anónimos. Sí, viene a escribirse. Vengo a que me desborren. Vengo a que me borren, sí. Ahora obviamente, José tuvo un capítulo, de tanto y tanto, que ya dejó de ser placentero y todo eso. Y obviamente se convirtió en una gran enfermedad, que es el alcoholismo. Él terminó realmente en su carro ahí pisteando en Garibaldi. Alguna vez Ricardo Rocha fue y lo rescató y los que lo querían. Pero pues es una secuencia lógica, ¿no? Como dice el Kibalión, lo que sube va a bajar. Pero la obra que dejó el gran José José es una obra maravillosa que quedó grabada, quedó plasmada. Y solamente podemos sentirnos orgullosos de un artista tan grande como Pepe Pepe, que empezó en un barrio humilde llamado Clavería, en la Ciudad de México. Tenía un trío que se llamaban Los Pej. Y entonces, vamos a recordarlo en la voz de... A ver. ¡Kino Díaz! Besabas como a nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina,
para olvidar. Ya sé que me avisabas hacía tiempo. Amor, ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán. Ayúdame, apagado, porque tú volaste. Malo. Porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Solo, solo. José moderno, antes de morir. Hiciste que los días se fueran noches. Así quedó. Mejor antes, ¿no? A veces será tu cuerpo, a veces será algo más. Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado sentí que era afortunado como el que más. Ya sé que me avisabas hacía tiempo. A veces te he cuidado, perdón, perdón. Amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Cierto, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Sentí que aquello tenía corazón, me pero empezó mira, a hacer así. Oye, pero... Pensé que no lo alcanzaba. Oye, pues no, no lo alcanza. No, no lo alcanza. Oye. Brujo, brujo. Oye, no, no, no. Pero el color de la voz de José José... Oye, y hacer José José no es nada fácil. No, no. Y las crudas pegan bien feo, ¿vieras? Oye, no, 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 no. Deja de marearte. José José, pues Oye, hijo de cantantes de ópera. Y con una técnica, él tenía una técnica y una, digamos que un estilo muy, muy fincado en Johnny Mathis. Y esas canciones de Rafael Pérez Botija. Rafael Pérez Botija era un
¿Alguna vez fue miembro de un grupo español? ¿No es el de Chespirito, el Botija? Oh, ese es otro, ¿ah? Perdón. Comediante no es este güey, eso sí. Uy, soy chistero. No, el chistero es el chistero. Ya no es el chistero, ya es el chispedo, ya de onda pedo. No es cierto, no hables mal de mí. ¿Vino en su juicio? No hables mal de mi tocayo. Ya vino en su juicio. Tienes razón, pero no hables mal de él. Oiga, Rafael Pérez Botija hacía... Pues fue prácticamente el gran compositor de cabecera de José. Pero alguna vez se creó un conflicto porque con Gavilano Paloma la gente pensaba, pues, que Gavilano Paloma. O sea, José José ya se le volteó la muñeca o qué pedo. No, no. Es que Rafael Pérez Botija hacía personajes y creaba historias ficticias. Y ese tema fue un tema escrito para Pablo Abraira, esos temas polémicos como Amada Mía, Adúltera, cosas de esas, Gavilano Paloma, pero... Qué bonita canción, Gavilano Paloma era un exitazo, sí, güey. Pero la historia es... De acá. Que de repente, sí, que hiciste una contratación y de repente... Te salió ay, ¿qué Paloma. Crees? Te salió Paloma. La nariz más grande que el peje, güey. Sí. Entonces... Dice Jorge que le ha pasado, que no te preocupes. No. Jorge no conoce el amor todavía. No, Jorge. No. Aquí en la radio no has encontrado nada. Aquí en el radio, güey. Ah, no, perdón. El estudio. Eso quedó atrás. Ah, el estudio. Ay. Es como cuando estás viendo Netflix y dices, oye, ¿cuánto te cobraban por la película esa? Ay, mi hijo. Ay, discúlpenme, y mi mamá quería gemelos. Oye, hay que devolverla porque te cobran el recargo. Eso se acabó. Sí, cierto. Y a mí me da pena porque tanta gente que invirtió sus ahorros para hacer una franquicia de los blockbusters y todo eso, y de repente, ¿y ahora qué? No, pues ahora vendemos tacos. Ching. Oiga, ¿y los videos? No, pues ya. Ya pasó el de esos güeyes que pasan en la mañana y te despiertan. Si usted tiene refrigeradores, colchones que ya no use, se los compramos. Se los compramos pura madre. Oiga, llévese. ¿Cuánto me va a dar? No, agradezca que me lo lleve. Sí. Es basura. No les dé ni más. Yo una vez eché un colchón por equivocación y ahí traía todos los ahorros de mi abuelita, ¿sí? Échale esa. Ah, sí. Todos, vieras el... Ah, la qué bromota. Abuelita tan mensa, chingón. Pues se quedó, ya no había cajones. ¿Eh? Pues ya no había dónde guardar y pues se lo llevó con es todo. Es que era una costumbre muy, 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 muy clásica de antes. Pero mire, de todo uno aprende. Está como todos esos güeyes que andan queriendo quitar las estatuas de Cristóbal Colón. Que Cristóbal Colón, el genocida. ¿Cuál genocida? ¿De qué habla, burros? Hernán Cortés no fue, señores. Hernán Cortés no existía en España. Fue un grupo de extremeños que llegó acá. Y entonces aprovecharon la gran... Porque Moctezuma era un hijo de su mecha. Moctezuma era el más sanguinario de los tlatoanis mexicas. Y entonces las tribus pues las tenía... Los hacían pozole. Entonces llegó aquel y pues de ahí se agarraron. Pero el gran asesino de los indígenas primarios... El 90% de la población sucumbió al asesino más grande. Pero el asesino más grande no fue ni Cortés ni Colón. Fue la viruela. El virus de la viruela acabó con todo el mundo. ¿Cómo ves? No, pues feo, ¿no? ¿Eh? Feo. Pero chistoso. Pero chistoso. Entonces, de repente hay que enterarse un poquito. De el qué y el por qué de las cosas, para que no andar ahí como los borregos, siguiendo algún líder populista que les dice esto. No es cierto, hay que le agarrar un librito, carajo. Un librito con ranilla y Pues yo sí estudio. Estudié en Harvard, ahí en Harvard. ¿En Harvard con J? En Harvard, sí. Harvard con J. Oye... para que calientes más la garganta. Ando en esa. Ahí viene el primavera. No, ahí viene.
Ando ronquito. Así, siempre dices lo mismo, siempre. Es que ando malo, tú también lo leches, estás viendo. Pero qué buena rola, ¿eh? Arráncatela. Es Kino Díaz de Great One. Te irá mejor sin mí. No quiero que regreses. La cruda es moral y la pago con creces. Te irá mejor sin mí. Hazte un favor, no vuelvas. Es la oportunidad que tu vida resuelva. Yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí, Maribel. Tengo algo aquí pa' que juegues con él. ¿Eh? ¿Por qué no? Pégate, pégate. Te irá mejor sin mí. Encuentra un hombre bueno. No es por exagerar, este Kino es ajeno. ¿Qué tal? ¡Hey! Te irá mejor sin mí. Hazte un favor, no vuelvas. Y ayúdalo. Ándale, mamón. Que tu vida resuelva. Yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí. Eso sí, échale, ¿cómo dice? Ajá, el monster. No te sale. Ahí voy. Te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí, Juan. ¿Sí? Sebastián. Otro de los ausentes presentes. Sí, eso es lo que le decimos a la radio. Te irá mejor sin mí. Ah, no, haciendo radio. Oye, Juan Sebastián. Sí. ¿Cuántos grandes astros se han...? Pues ese no estaba grande, estaba chaparro también. Grande de talento. Ah, perdón. Pero fíjate, toda esa camada fue lo que dejó. Fue lo que dejó siempre el domingo. Fueron las disqueras no se preocuparon en crear más artistas. Entonces dejaron todo el campo libre para que llegara todo ese mugrero, toda esa invasión de reggaetoneros y todo eso, que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, pero como estamos con una generación así como de zombies, pues se lo tragan. Que nomás se la pasan en el teléfono ya. ¡Ay, no, amigo! ¡Ay, joder! No. Ya de que si andas malo también. Sácate a la... No. Es que es la moda ahorita, la moda. Es la moda. Como el backbone. Cantar como... Choco, bolo, choco, gripis. No. Oye, ¿qué es eso? Hasta la leche se me corta. Mi niño hermoso, buenos y bendecidos días. Ahí la llevamos. Aquí dice, estamos. Dice la Power en Mexicali, mi amiga. Saliendo, gracias a Dios, Adrianita, Luisito, Romina, toda la familia... Pero bien que andabas en Cancún allá soldándose las petacas. Pues sí. Toda la familia enferma. Pancho ya no tiene neumonía. Está descansando y esto y lo otro. Nuestro Padre Celestial, sí, pero al Padre Celestial hay que ayudarle también. Pues es que, oye, pues no. No se puede. ¿Verdad que no? No. Hay que cuidarse porque lo que pasa es que nos gusta tanto el placer que... Oye, tan bonitas playas que hay cerquitas. Ahí está Rosarito, Ensenada, Guayabitos. No, a Cancún. Oye, Estela, a Cancún y con la pata bandola. No se vale. Carlitos Valdés. ¡Qué gusto, amigo! Buenos
¿Cómo está? Carlitos, ¿cuánto tiempo sin saber de ti, mi querido hermano? Él está en pensión. No, hermano, ¿cuándo saliste, Carlito? Ah, no, es eso. No, él es un experto en la crianza de los caballos por la sangre, ¿verdad, Carlos? Así es. Víctor, ¿cómo has estado? Aquí estamos a la orden. Mi Carlos, ¿qué me cuentas tú? Él es de Agualulco. Agualulco, del Mercado Jalisco, exactamente. Según la tradición, todos nacieron con una especie de tripié, una cosa. ¿Es cierto eso? No es cierto, ¿cómo crees? Eso sí coneada, ¿verdad? Como que yo soy de allá entonces. No creo. Nací con tres pies. Oye, no, más bien con 12 dedos de las patas, güey. Oye, Charlie. Qué gusto saber de ti. Sigues en el mismo lugar y con la misma gente. Sí, estamos en lo mismo, nomás ya nos cambiamos para otro estado. Estamos pegados a Ontario, Canadá, ahorita. Andas por allá, haciendo lo mismo. Ajá. Lo mismo de siempre, los diarios. Yo también estoy en un estado, pero de ebriedad. Déjalo platicar, güey. Anda muy mamón, güey. Pero estamos siguiendo tu programa día a día, de lunes a viernes, por vía internet. Oye. Aquí la flota. Pues ni modo que sea por antena radial. 250 watts de energía radiada transmite desde... eso suena al siglo de ahí, cuando llegó Cortés. Aquí estamos, mira, con toda la velocidad, la prontitud, la nitidez, la claridad, hasta allá donde estás cerca. ¿Estás cerca o en Ontario, Canadá? Estoy entre la pura frontera entre Canadá y Pensilvania. Se llama Iris, Pensilvania. Iris, Pensilvania. ¿Y cómo se porta el gabacho con ustedes, oye? Fíjate que está un poco racista aquí en este estado. Muy, muy mal. No nos tocan mal, pero sí nos ven feo. Eso. Pues dicen ustedes, como dicen por ahí. Eso se lo debemos a Trump también. Sí, fíjate que este vez que vinimos para acá, nos han tratado más mal los americanos que otras veces que hemos estado. Oye, pero pues ni pelarlos, güey, cada quien es lo suyo, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, pero en todos modos, tú vas, cuando vas a las tiendas, te ven racismo, más feo. Es que fíjate, por ejemplo, es que allá donde andas, así es. En esas partes donde están los vikingos, esos gringotes rednecks de 2 metros y medio. Paisanos míos, por cierto. Acá en... Así es él, sopórtalo. ¿Qué hago? Ya saben cómo soy. Pero de todos modos. Oye, Carlitos, si estuvieras en Chicago o en California, pues allá los latinos son los que miran feos a los gabachos. Pues ahí no ves gringo, es por latino. Ándale, exactamente, sí, es diferente ahí. Pero pues bueno, por algo estás ahí, amigo, ¿no? Sí, por algo. Usted sabe, ahí nos vemos, Dios quiere, en diciembre. Hacer una vuelta por ahí. ¿Una vuelta a quién? Acá. ¿Qué más quisiera? No, por ahí no, duele. Nomás con que nos visite, no nos des vueltas. Ok, está bien. Oye, ya dijo. ¿Qué opinas de Kino? Dígame. Pídele algo a Kino Díaz, pero que sea difícil. Que le sufra. Uno de los chorchos, ¿no? A veces no. Oye. Artistas, dijimos. Artistas, ¿no? Profesionales. Sí, y cumplidos. Esos son músicos de a pie. ¿Cuál? Rezaré. Ni que fuera su seno. ¿Algo más moderno no tienes? Por tu maldito amor, una indigente. Ah, ahorita me la... Arráncatela, ingeniero, y la canción también. Con mucho gusto, mi amigo. Es un placer saludarte, compadre. Si quieres te puedo cantar. Oye, allá venden buenos teléfonos y baratos, güey. En el 7-Eleven. Trae el oxofón todavía. No, pues en el Target, dile. Si vieras el teléfono que trae la Power. Ah, chulada. No. Okay, eso pues, cuídate. Te lo lavas, amigo. Oye. Yo que le iba a cantar en inglés apenas. Se van allá a los hoteles más caros, a Cancún y a Las Vegas.
Un pinche teléfono de 100 baros. Cacahuates del Oxxo, ¿va? ¡Chino! El grande de la Mis imitación. Mis queridos amigos, su amigo Chente, o sea, Alejandro allá y Chente acá. O sea, que quisieras. Chente, no, ¿qué pasó? El día que te encontré me enamoré. Tú sabes que yo nunca lo he negado. Con saña me lograste enloquecer. Y yo caí en tu trampa ilusionado. De pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos. Me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás en los años. Échale. Por tu maldito amor, no puedo acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. A ver, mijo, cántele, ¿cómo dice? Por tu maldito amor, no puedo acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Y como dijo el pájaro loco, ah, no, así nos dijo, ¿eh? Perdón. ¿Ya con eso o ya? Le sigo. Ah, ok. Esquita. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis brazos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor, por esta no logro acomodar mi sentimiento y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. Ayúdame, Víctor. Tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu bendito amor. Es el Master. Rayito colombiano. No llores. Oye, este anda con todo, Se desgreña. Te hubieras traído algodón. Sí, ya. Ya me extrañabas en mi figura, ya me extrañaba. Ahí voy. Ahí voy, patrón. Cuando creí morir. Cantar y si lo invita. Vamos a una cosa. Ya. Es que
Acuérdate que acaba de estar en el hospital. Acaba de tener parto con forceps. Entonces, oye, es que aquel es muy cruel, yo soy buena onda, no, yo te ya protejo. Me fijé, ya me aquel fijé. Es maldito. No, me tira a matar. ¿Sí? Y como todo chaparro, pues no me da, pero como quiera. El chaparro, no lo sueltes. No, jamás, el chiquito ahí está. Oye, pues grande como que no me lo imagino, ¿eh? No, imagínate. Fíjate que ando un poquito malo, todavía no me compongo. No, pero mira. Hablo como José José ya. Podemos poner este... No las canciones completas, darle las pedacitos, pedacitos. Ella sí, pues, así dijo mi prima. Este me la quiere dejar toda, no, no, mijo, por pedacitos. Son las mentiras más grandes del hombre. Pues, ¿qué te digo? Ya de viejo no vale más. Oye, pero se agradece, güey. No, pues, a la gente le gusta que te partes la mano y cantar. ¡Ah! Sí, pues como no es su garganta. Bueno, pues te dedica, baboso, oh, pues sí, te dedicarás a otra cosa. Oiga... No por nada ganas premios. Platícanos de tu carrera. Pues mi carrera ahorita está detenida. Pues. No, pero tus logros. ¡Mis logros! Oh, el chico no es malo, le hace falta cariño. Ayúdame. Cuidado con el perro. Oye, sí es cierto. A toda la gente las mejores croquetas. ¿Croquetas? No se puede decir. Oye, y lo llevaste un patrocinador y te lo bajaron los huevones esos de ahí el radio. ¡Hola! ¡Hola, güey! ¿Qué? ¡Hola! ¡Crayola! ¡Hola! ¿Cómo te digo? Pues que me corrieron que... ¡Cállese los cinco, animal! Lo mato que me ando como un perro, faltaba más. Oye, me corrieron porque yo anunciando las croquetas y acá Víctor diciendo, no, le echo un kilo de carne a las croquetas para que... Oye, dice el señor, pues oye, pues... Si es verdad que le echan un kilo de carne a las croquetas, qué inversión. Te pasaste. ¿Quién dijo eso? Tú. Yo no me acuerdo de eso. Mira, no te conviene. Oye, cuando inventó una mujer de muy mala reputación. Ay, pobrecito Kino, lo persiguió con un micrófono para darle. ¿No les dijiste que era broma eso? ¿Que era show? Sí les dije, el golpe también le fue broma. Ahora resulta que le compuse la quijada a este güey. Mira, oye, quedó choca. No les des más. Échale maíz al burro, dicen. No, ya ese tema olvidado. Como dijo los Tigres del Norte, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada. ¿Eh? Ahí está, cuestión olvidada. Ay, Dios mío, ayúdalo, señor. Los Tigres del Norte, ¿cuántos años ya, verdad? No, muchos años, los Tigres. ¿Cuántos kilos de billetes tendrán esos güeyes? Chulada, ¿eh? ¿Chulada? Sí, montón de dólares. ¿Pero para qué los quieren? Pues, ya quisiera pasar la mitad yo. ¿Para qué? No, para gastar, hacerme un estudio como este. Oye, ¿pero para qué? Hoy nomás. Pedro, qué gusto de verte. Ahí va. Pedro y Pablo eran hermanos, amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con entereza, tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza, yo me voy aunque nos duela. Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. ¿Qué habrá sido del Pablo? Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. Ayúdame. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas, hermano. Quiero decirte una cosa. Me castigas. Habla, te estoy esperando. Conocerás a mi esposa. Ya me la andaba. Conozco. Ya. ¡Bravo! Oye. No, se agradece el...
Ya, oye, que ya... Se llama Jorge Caín, güey. Jorge Caín. Oye, se agradece el esfuerzo porque si andas, ando malo. Andas convaleciente. Ábremelo. Todavía. Ábremelo. ¿Para qué? ¿Para lo que habla este güey? Pues súbele, mira qué envidioso es, nomás él quiere. Oye, ser el chido. Mándale un saludo a Luchi. Saludos a Luchi. En Tenerife, excelente invitado. Muchas gracias, Luchi. Oye, hasta que conocen lo bueno. Qué exagerada. Como los de ayer. Este es un señorón de la comedia. Él no es comediante, es imitador. No. Luchi. Tiene una vocerrona para imitar y para cantar. Muchas gracias. Mi hija les andrea. Oh, pues ya. Hasta que valoran algo bueno. Oye. Hey. Un comentario más. Que sueltes el celular. Pues don... tú no ¿quién lo trae? Está leyendo el recado, güey. Ah, perdón. Sueltes el celular cuando Víctor Manuel está hablando, por favor. Se ve muy mal. Y no digas edad ni ira. Gracias, Luchi. Mensaje transmitido. Luchi, hoy está en España, güey, ya. En las Islas Canarias. ¿En España? Desde allá nos oyen, dime. Yo pensé que nomás oyen aquí en Chapala. Oye, comediante no, ¿verdad? Ah, no, no se me da lo comediante. Yo soy imitador. Bueno, también cuento chistes buenos. Ya te los oí, güey. No, ya te los oí. No, sí, cuento chistes, bueno, más que, pues, cuando se da la oportunidad, pero sí. Oye, Kino, siendo tú una persona menudita, tranquilo, alegre siempre, así como eres, ¿quién podría tener alguna mala intención contra ti? Sí hay gente. ¿Sabes qué sucede? Que... Pues es que también hay que pagar los agasajos, güey. No, por eso. Oye, ahí luego te pago la piedrita. Pues no. La marihuana. No, la marihuana no es piedrita. No, ya sé que no, pero pues... No, también. Digo, yo hablo de construcción. Ah. ¿De qué hablabas tú? Oh, de otra piedrita. No. No, son cosas muy serias. Pero yo digo, ¿quién podrá tener una intención nefasta contra esta persona que es, pues, así como eres tú? Pues... buena persona... mamonzón y todo, pero buena persona. Ah, bueno, muchas gracias. Qué buen amigo tengo aquí. Pues eres buena persona, ¿o no? Sí. Yo pienso que a veces el defecto de uno es ser buena. Zorrillo asqueroso. Ay, mi amo, perdónalo. Ay, mi amo, disculpa, es que la cotorra anda pestosa, mi amo. La cotorra anda pestosa. No la he bañado. Oye, ¿cuál cotorra? No es que talla su cotorra, dime. Pero ahora le dicen cotorra otra cosa. Ah, ¿no? Ese es otro. Eso es un perico. Que, si usted no tuvo una infancia o no le tocó ese periodo de esas películas blancas dominicales, donde Loco Valdés hacía lobo feroz, haciendo... Que no, ese no es el que doblaba la de... ¡Ay, gato, un gato, a dónde vamos, no. Matute! Ese es Arvizu, Jorge Arvizu. El Tata. Ya, para que en paz descanse el Tata. El Tata, sí. Excelente también. Pero Loco Valdés hacían esa... pues esa especie de analogía a los relatos de Francisco de Asís. El lobo feroz que llegó a la aldea, que era un lobo aparentemente muy malo, pero que en realidad era... tierno. Un pan de Dios. Un pan de Dios, sí. Entonces, había unas películas que hacían en México de Caperucita y de Blancanieves. No, Caperucita. Caperucita. Y el lobo feroz era Manuel Loco Valdés con una botarga de lobo. El ogro, el feroz ogro era... tú. José Elías Moreno y como Calimán, el propio Calimán, no, como el zorrillito Kino Díaz. Ay, mi amo, ¿para dónde vamos a hacer que sigue, mi amo? Tenemos que llegar temprano con la abuela, zorrillo. ¿Pero habrá de comer o no? Porque tengo hambre, mi cotorra no se puede morir. ¿Pero por qué tienes que tener ese asqueroso animal contigo, enano? Porque como tú traes a Jorge, yo traigo mi cotorra. A nosotros la... Oye, sí la armamos para los doblajes, ¿no? Ya te dije, pues yo doblaba la voz. No, novela policíaca, no leerla sería un crimen. Te acuerdo. También me dice el de... Oye, pues la esponja. Ah, no, ese es más moderno, ¿verdad? No, ¿tú qué vas a saber de eso? Oh, güey, estás hablando con un profesional. No, yo sé. Pero pues lo mandaron acá, lo que hay.
Oye. Oye, caricaturas bonitas, el lobo, el ¿cómo se llama? El pulgarcito que está en el bote, ¿no? Oye, qué trágica historia de Pulgarcito, sí, bote, Cesario Quesada. Pero fíjate, esos niños prodigios, Cesario Quesada, mexicano, y Joselito, el de España, el pequeño ruiseñor. Ay, Joselito, que se cantaba, se falleció también, ¿no? No sé, pero mismo. También tuvo una vida muy trágica. Estuvo en el bote por ratón. Bien de sus tacos. ¿La de él? Aclara. No, en eso no me meto. Oye, entonces, pues es que son... Uno se queda con la imagen de aquellos niños prodigios que eran nuestros ídolos. Joselito, Pulgarcito... Incluso Rocío Dúrcal en sus inicios, Marisol, aquella güerita que cantaba una canción que se llamaba Mi Burro. No, tú sí estás muy atrás, yo no soy tan acá. ¿Qué más quisieras? No, yo soy más de RBD pa' acá, mijo. O sea, oye, tú sí te vas a Pedro Infante también allá. No, y más atrás. A ver, échame una de Pedro Infante pa' acordar si sus tiempos. Si te vienen a contar. Mi cariñito. Así es. ¿A poco te echas a Pedro Infante? Pues, ahorita... Con la voz así, sí me no, sale. No, pues hasta yo. Me dando ronquito. ¡Ya yo! Ahí voy, Cariño que Dios me ha dado para quererlo. Cariño sin compromiso, sin interés. Del cielo cayó un cariño sin merecerlo. Llorando tus ojos tristes, sabrá quién es. Con ella no existe pena que me consuele. Cariño sin compromiso, es puro amor. Saca las cubas. No hay cubas, ¿qué? Tu cariño. Gracias. Si no eres hermo. Llorándole sus ojitos, le pido a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar con tanto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva mi vida, mi cariñito, te tengo aquí. Ahí está, pues. Deja el celular. Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente? Estoy ya actuando y el otro sí. Abre el micro. Ah, ya lo abrió. De todos modos te oyes, güey. Ah, sí, cierto. ¿Qué se siente? A ver. No, pues es que uno está... ¡Ay, qué dicho! Pero fíjese, eso, él está viendo las letras de las canciones que va a interpretar. Sí, pero no, ¿cuántas veces no? Oye, vamos a visitar a los abuelitos, a la papá, y en lugar de platicar ahí con los señores, ahí está la bola de babosos con... Mija, tu abuelita te está hablando. ¡Ah! Estoy en el TikTok. En el TikTok. Oye, eso es el TikTok, ¿verdad? Yo la otra vez encontré una muchacha haciendo como, no sé, como que están dando toques, le hacía así para allá. Yo dije, le hablé a la policía, ¿qué le está pasando? No, señor, estoy haciendo TikTok, dije. Se me va a morir esta mujer. El TikTok aquí es así como una especie de cuando te regañaban porque leía las historietas esas de bolsillo, el libro vaquero y Hermelinda Linda y burrerías. El sargento Botija. 1936. Oye. Sí, hombre, qué bueno que eres tan jovencito, estúpido. Oye. Ay, disculpen. No, hombre, pero el mensaje es... El TikTok es una aberración, güey. Es una cochinada. Es lo que hay.
es una cochinada. Consíganle un librito ahí a los chavos. No, ya no leen los muchachos de ahorita. Ya no. Oye, leen. Mejor déjenlos que se avienten un porrito o algo, pero el TikTok, por pura depravación ahí, los siete pecados capitales ahí están. Muy juntitos. Pero bueno. Ya las muchachas nomás con que le hagan así y así, mucho así, ya es TikTok, ya es TikToker. No, ay, y tienen un chingo de seguidores. Oye, Ana Rosa no está refiriéndose a ti, ¿eh? Ey, disculpa, Ana Rosa. ¿Ya es TikToker? Ah, ¿sí? Ay, nomás. Aquí está Kino, de Big One. ¿Qué es, concierto, qué show, qué? ¿Cuánto cuesta la rola? Ya me extrañaba. ¿Para cuánto te debo, mijo? Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por deseos de mujer. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de su ser. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola. Uy, no tiene, perdón. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Ayúdame. Mátala con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzura. Contágialas de todas tus locuras. Mátala con flores, con canciones, no le falles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Que ahora ya canta con Natanael Cano. ¿Qué es eso? Pues lo mismo pregunté yo. Convéncelas con una serenata. Sin ser un día especial, llévale flores. No importa ser la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si prefieres, o cómprate una daga si es que quieres. Y vuélvete asesino de mujeres. A ver, Víctor, cántale. Mátala. Esa no. Con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzura. Contágialas de todas tus locuras. Con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Esa canción como que tuvo alguna bronca ya de censura, ¿no? Pues ya ves que ahorita andan muy delicaditos con que esto y la discriminación. Y... pues... Pues digo, también la canción está muy mafufa, güey. Está chida, mátala. Está chida, mátala. La canción se llama La Chora. ¿Por qué La Chora? Mátala. A ver, esa es otra. Esa es otra chora. La bacha. Oye, él es Kino Díaz. Ese mismo. No ajuste su televisor, su pantalla. Así él así ver. Es. Pero estoy de moda. ¿Cómo te ves de pie? Pues igual, no. A ver, párate. Ya estoy parado. Ah. ¿Sabes cuál? No, tú sí estás dando. ¿Sabes cuál me echaba yo contigo? ¿Cuál? La de no pasas ahora. Achala. Pero espérate, una de los Bukis también. No, espérate, no estamos en el Fa y luego en el Re, hombre. Ah, bueno, pues. Fueron el 1 y luego el 2. Es más, señores, ahora voy a ser el nuevo conductor aquí del Master. Oye, gracias. Te falta venir. Mucha estatura. Ah, sí, es cierto. Pero puedo hacer la voz, mira. Ajá, el Master, vamos a. No, vamos a comerciales para toda la gente. Ese pues, es el locutor de la Pantera, güey. A ver, ábreme este. Así, oh. con una canción que cantabas tú, No la libra. Sí, la libro. Te falta tesitura. No, hombre, ahorita la alcanzo. Ya se me olvidó, ya te la mandé. ¿Cuál, güey? Una que tú cantabas, una de las que cantas, ¿cuál? ¿Cuál será? Tu mejor éxito.
Mi mejor éxito no ha llegado. Ni uno, vale. Tengo miedo. Échale, ponme la pista, échale, vamos a cantarlo. Así te lastimas mucho la garganta, ¿no? ¡Tengo miedo! Pero ponen los mismos efectos, puñetas. ¿Cómo a mí me tienes en seco? ¿Ya ves por qué lo perseguí con un micrófono? ¿Ahora entiendes? ¡Párate, hijo! ¡Ay, mi amo! Oye, ¿cómo a ti sí te pone efectos y a mí no me los pone? No. Échale, mijo. Oye, y así por la... ¿No es la pista? Pero... Ahí en el YouTube las consigues. Oye, había una de los Bukis que nos salía chida. ¿Cuál de los Bukis? Acuérdate. De las que tienes ahí, hombre. Hermanito del alma, muchas gracias. ¿Cuál era? No me acuerdo. O de Marco Antonio. Acuérdate, hace buen rato. Ahí tiene todas las pistas. A ver, mijo, ¿cuál tienes del Buki? Mi hijo, ¿por qué dicen mi hijo? Mi hijo es un apelativo de compadre. Esa. Échatela. ¿Y la canción? ¡Ay! ¡Saludos, Michoacán! Hermanito del alma, muchas gracias, Chivo. Adelante, Chivo. Pone lo que quiere, ¿verdad? No faltó tiempo para decirnos te quiero. O tal vez se nos olvidó ser más sincero. Ando ronco. Y nunca una flor, ni un beso de amor. Un día con otro color. Hermanito del alma, muchas gracias. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos. Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos. Que ayúdame sin paz, que demás, de duro, saber que no está. Ayúdame, pues, ¿cómo dice? Ayúdame. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel, al ritmo crudo de este mundo de papel. Se puede, ando ronco. Ya me invitó de su agua bendita, era. Con tu salud. Es agua natural. Sabe como a sexo casero. A nada. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina. Cuántas cosas malas, cuántas risas. Qué desierto y sed fue nuestro ayer. Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar. Las ilusiones que no pudimos lograr.
Antonio. Cántate, perro. Y la producción de, bueno, el ingeniero Benny Facone, a quien mando un gran saludo en Los Ángeles, California. Ahí está. Ahí ando malo, ¿eh? Oye. Y ando enfermo. Ya, deja de estar mamando con que estás enfermo. Estoy malo, pues estoy enfermo, tengo el cuerpo cortado. Ni que estuvieras... Ah, no, así nací, ¿verdad? Ni que estuvieras invitando a Pavarotti, güey. No. Oye, está bien. Está bien. Ando malito, pero me voy a... No la hagas de pex y la gallina es tuya. Oye, Juan Juárez también ya... Pobrecito. Ya habita ya en el... En el más allá. En otra dimensión. En el más allá. Juanito Juárez, hombre. Uno de los grandes. Él era adorador de Juan Gabriel, no imitador. No, quichera, pero... Chaver. Pero sí imitaba muy bien. Muy bien. Era Juan Gabriel él. Sí, sí, sí. Hasta le hacía así como... Se ya estaba igual. Medio zambo Juan Gabriel. Todo lo tenía que... Calcar. Pero era parte de nuestro elenco, Juanito, hombre. El mago Andrew. Que en paz descanse también. Pues tú eras tu compañero, tú eras tu roommate, amigo, ¿no? Mi roommate, sí. A mí me tocó. Ahí fue cuando te acepté, fíjate. ¿Por qué? Cuando supe que... es que el mago Andrew ya lo tenía un gran, gran cariño. Yo también. Y después, ¿cómo que vive con este hígado, hijo? Pero cuando... No, no es cierto. Cuando tuvo la mala fortuna de aquel accidente. Ahí en su moto. Ahí platicamos, ahí en su... ¿Verdad? Sí, yo fui a reconocer el cuerpo. A mí me avisaron sí, que... Sí, duele. Sí, duele. Cómo no. Tan joven, con tanto futuro, con... Pero en un momento, sí. Ahí. ¿Y tú ya tienes moto? Yo, no. ¿Moto? No. O sea, que si ando moto, no. Que si tienes motocicleta. No, no. O sea, que si ando moto, no, ya no. Ya es lo que dije. Los dos tienen motocicleta. Sí, yo tenía una 1000, él tenía una 1000 y yo tenía una 600. Como estoy más chiquito, pues no corría tanto. No, no, tú con una... Con una Vespa, ¿verdad, chiquito? No, no, una Italica, esas de 15 baros con eso. De esas de Coppel, ¿no? Oye, es que son un peligro. No, sí, sí. Alguna vez yo tuve una motocicleta, era una... Chopper. No, no, tú, güey, te ves como de chopper, así. Bueno, de esas... ¿puedo hablar o no? No, es que estoy diciéndote que... Alguna vez tuve una moto Ninja Kawasaki 1000. Ah, son buenas. Ya cuando llegaba a los 190 dije, ¡ay, güey! No, sí vibran. Cuando no, pasaba un tráiler y te... Yo lo hacía para relajarme. No, regresó así. Pues no te sirvió mucho, ¿sabes, pero... ¿Sabes qué? La realicé a la primera, sí. Vámonos. Son muy peligrosas. Ahí fue cuando le compré la primera computadora a Jorge. Qué bueno, Jorge, mira, ahí está la... Fíjate. ¿Cómo no, güey? Pues... Dice que escribía con piedra todavía, ¿va, Jorge? Estás mamón. ¿Usted quién dijo? Te voy a poner un microfonazo. Oye. Ahora, ya hay celulares, aviento celulares. Yo estoy diciendo que yo también tenía una moto, pero... O sea, un loco en una motocicleta, Nel. No, 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 no. Las motos son para mala, la maquillista, para la gente que la busca, pero uno no. Y entonces eso pues, terminó muy mal con nuestro amigo Andrew. Lo recordamos con mucho cariño. ¿Ya cuántos años tendrá? ¿Unos ya 8? Hace más o menos, yo creo que más, ¿no? No me acuerdo. Fue un 23 casi de... Casi 10. De noviembre. Pero, pues bueno. Un 23 de noviembre. La vida es así, hay que cuidarse. Y qué fortuna que podamos estar aquí. Estamos aquí reunidos y cotorreando. Por eso cuando viene mi tocayo el chistero, la pasamos tan bien. Se nos van las horas en el puro cotorreo. Puro cotorreo. No más que cuando voy a sus programas y el productor es su hijo, Steve, a mí me saca muy gacho. No se vale. ¿Qué te hizo? ¿Eh? ¿Qué te hizo? No, sales así como moped, güey. Así estás, yo creo. Ah. Como decía el filósofo Lalo Vega. Ah. Ya. Mamando. Ah, mamando. Pues no se puede todo. Ahí se ve uno guapo. Ahí, oye, ¿no? Pero el chistero, fíjate lo que es la gorra, ¿verdad? Tiene una transmisión de varios restaurantes. No era donde fui yo. Que era excelente, por cierto. Sabroso.
los hijos, el hijo del jarocho. Muy recomendable. Pero ayer lo vi en otro restaurante. Entonces, ándalo. O sea. ¿Anda chapulineando o qué? Yo alguna vez. Oye, yo cuando empezaba, yo tocaba el órgano melódico en un restaurante. Pero porque me iban a dar el menú del día. Todo lo, no, hombre, todo mal. Esa era mi paga. Dice Lacho Pedraza, en paz descanse. Era tan malo que sacaba un letrero. Aquellos ojos verdes. Hoy toca el piano, pero al revés, ¿no? Eso no causa gracia. O sea, la verdad. Está bien, pues. En Veracruz les dicen papayón. Papayones. Papayón. Papayón. ¿Qué es? ¿Qué son los pipopes? Es que no puedo ofender a mis amigos de Puebla, pero ellos se dicen pinche pola. Ah, ya entendí, corazón, corazón. Pero pues tengo muchos amigos en Puebla y así se dicen ellos. Pues soy un pipope. Pipope. Pues no sé. No sé por qué se dicen así. No sé. Pero lo que pasa es que también es la cercanía con la megalópolis, con la Ciudad de México. Entonces, pues no, yo soy de aquí, pues yo soy de Puebla. No le haces, güey, pásale. ¿Tú de dónde eres? ¿Eh? ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? Sí. Yo me imagino que soy de Júpiter. No, hombre, igual Júpiter. Tienes facha así como que eres de... ¿De dónde? De así como chilango. No, yo soy norteño. ¿Eres norteño? Sí. Lo que pasa es que es chilango. A ver, si alguien fuma, para que se sienta en casa, hay que echarle aire, oye, el humo. No. Y si fuese chilango, a mucha honra. Ah. De hecho... Aquí hay un lema que dice, mata un chilango y harás patria, ¿eh? Sí, güey. Mejor dice. Cállate, güey, porque sí, luego... Cierto. No tienes tu boca para decir esas cosas. Sí, soy chilango la hice, cierto. No. Soy chilango del lactosado, por aquello, de la matazón. No, cállate, sí. Imagínate el rato, comediante asesinado. Que no eres comediante. 300 balazos, oye. Se sospecha que fue COVID. Oye, pero no se ha dicho por qué, no nos has... La gente quiere saber, oye, ¿qué le pasó al chaparrito? Pues mira, intentaron asesinarme. ¿Pero quién puede intentar asesinar a una persona como tú? Pues, no eres malandro, no eres ratón, no eres... O sea, eres un hombre de bien. ¿Con quién te juntas, papá? No. Es alguien que estuvo presente en mi vida, pero la relación... O sea, fue por el rollo pasional. No. Pues no creo, tampoco fue por coraje, yo creo. Porque tampoco pasó. Bueno, es una pasión. Pues no. Porque, o sea, ¿quién puede desarrollar un odio contra una persona como tú? Pues a lo mejor tu ex esposa. Ah, chinga, pues ¿con quién te casaste? Ahí vele. Eso es lo que uno no sabe, con quién se casa a veces. Ahí el detalle. Pues ¿qué le hiciste, güey? Pues para esa gravedad no creo que haya sido tan grave. Pero es que es una cosa ya muy terrible. Yo me daba vueltas la cabeza cuando estabas platicando desde el hospital. Dije, ¿quién puede tener los hígados o el corazón tan podrido como para querer atentar contra Quino? Pues como tú lo dices, alguien podrido, ¿no? Alguien podrido que no soporta verte feliz. Alguien podrido que no soporta que te vaya bien, que seas feliz, que te diviertas, que andes en tu vida. Porque lo primero que piensa uno es, bueno, a lo mejor no le pagó allá al chido. A lo mejor recibió un guato, lo vendió y no repartió. No era por ahí. No, nunca. Le he dicho a eso, jamás. O sea, él es sano. Sí, mira, lo más que tomamos es agua. No es que lo tomes o te lo metas. Y esto es de la llave, imagínate. Oye, no te hagas güey con lo que estamos hablando. Es que la gente pregunta, ¿qué le pasó? No es malandro, no andaba como, no se la ajustaron, porque si fuera un ajuste, pues no estaríamos platicando. Efectivamente. Entonces, pero mucha gente te quiere. Muchas gracias. Y te estima y te reconoce. Entonces, pues yo puedo, como somos amigos, yo te puedo decir con toda confianza que nos digas, o sea, que nos aclares eso, fue una cosa de índole pasional, no fue una cosa de que andes allá en el... No, fue... De cartelero. No, nada de eso. Yo me porto bien. Trato de hacer las cosas bien siempre. De hacer las cosas... Pues, ¿qué se dedica uno? Pues a contar chistes, a hacer reír a la gente, a hacer feliz a la gente. Simplemente fue un problema de... Pues, como dije... ¿Pasional? Mi ex esposa.
intentó asesinarme y su amante. Intentaron asesinarme. Sí, estoy seguro que fueron ellos porque lo han declarado. Entonces, pues que Dios los bendiga. ¿Y están libres? Sí. ¿Nadie los persigue? No, ni el gobierno ni nadie. Están libres, pero pues Dios. Ah, no, es que ahora los apapachan. Ajá. Desafortunadamente ahora los delincuentes tienen derechos. Porque hay un delincuente que los protege. Efectivamente. Bueno. Efectivamente, esa es la clase. ¿Y tú qué sentimientos guardas hacia esos gentes? Ninguno. No soy una persona que guarde sentimientos, que los odie, tampoco, que Dios los bendiga, ¿no? Sí, de plano. Yo pienso que Dios les da a cada quien lo merecido. Oye, ¿y te tocó, tío, algún rozón? Un balazo en el brazo. ¿Un balazo? Un balazo, de una 45. Ay, hijuela. Sí. Pues has de estar muy ponchudo, güey, porque pues una 45, che, balón así. Fíjate que el MP, cuando me vio, se empezó a reír y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, si hubieras crecido 2 centímetros, te mueres. Porque cuando me dispararon yo hice esto y la bala me pasó así y me pasó por la cabeza. O sea, 2 centímetros. Ahí es cuando uno dice, si existe. No, yo sé que sí existe Dios y también sé que las oraciones de mi madre y de toda la gente que me apoya, pues ahí están. Pues no sabes a mí cómo me dio gusto saber que te habías recuperado, que estás aquí. Muchas y gracias. Que estás aquí. Tú dices que ronquito, que esto, que el otro, Pero ahí voy superando. No, estás perfecto. Yo creo que ya ando a un 80% todavía. Está bien. Pero ahí vamos. Ya puedes fichar a toda madre. Yeah. Pero estás bien, estás con salud, no tienes tú la vibra esa que te queda del miedo. La cosa esa terrible, la tenebra, ¿no? La paranoia de... No, te veo bien, te vibro muy bien. Y qué bueno, creo que hay Quino Díaz para mucho rato. Sí, no me encuentran, sí. Si no, porque esa gente ya lo intentó una vez, tal vez lo pueden intentar otra vez. No, vas a ver que no. Es que es gente mala. Es gente que no, como te vuelvo a repetir, no soporta verte feliz, no soporta verte superado. Y aunque ellos lo tengan todo, no te no soportan verte. Quieren a hacerte daño, Manta. A ese grado. Es gente infeliz. Pero tú tienes una gran fe. Ah, no, sí, siempre. Y aunque usted es el peor de los escenarios, sabes que no te tocan. Pues si Dios quiere. Dios quiere, nos va a llevar el día que Él quiera, ¿no? Tampoco tengo. De que nos va a llevar, nos va a llevar. Tampoco tengo miedo a morir, ¿verdad? Pero, pues Diosito es el que sabe en el momento exacto. Así es. Ahí aplicó la de cuando no te toca, no te toca. Y cuando te toca, aunque te pongas. Pues amigo, que no te toque. Pues, de todo corazón. Y que sigas aquí deleitándonos con tu talento. Y aunque ande ronquito y sigas siendo mamón. Siempre. Siempre. Oye, ¿qué más tenemos ahí que nos falte? ¿Qué más tenemos? Pon algo alegre porque ya me estoy deprimiendo aquí. No. La gente agradece. No, mira, ponme la de ¿a quién vas a amar más que a mí? Porque la voy a cantar con mi amigo. Ah, ¿cómo chido? Sí, la vas a cantar tú y yo. Como cuando éramos estrellas. Es que yo también estoy apenas desentumiendo el ganate. Pues. Oye, 2 años. Ya le quité su agua. Agua, para que no estés de hocicón, güey. Pues que, pura agua, en vez de que den un whisky o algo. No, si aquí no es bule, güey. Perdón, Flor. Aquí es un estudio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chale, Michelte! Con mucho cariño. Bendito Dios, aquí andamos. Primero, yo primero. Como Luján o como yo. ¿A quién vas a amar más que a mí? Dime para felicitarlo yo. ¿Qué tal me salió tu voz? ¿No? Chente. Yo nadie amaré más que a ti. No tengo ni por qué ni por qué un día negarlo, no. No vas a guiar. Al ser maravilloso, al ser perfecto, que repase este amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di. Tendría que ser alguien que como yo no sea un desastre. Ya ves, a la vista me mandaste y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste.
puedes amar más que a mí. Dime para mandarle mi psicólogo. Eso sí, después de vivir junto a mí, en dos, tres cosas él tendrá que ser mi homólogo. Pero no, no vas a guiar. Sale. Al ser maravilloso, al ser perfecto, que le pases de amor y que perfecto, te entregué todo y más de lo que di, tendría que ser como yo no sea un desastre. Ya ves, a la tiznada me mandaste, y aún puedo pensar que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar como me amaste. Súbele al micro. Súbele al micro. Ah, oye, le sube al mío y le baja al de él. Le hiciste como cantinfla. Súbele a mi micro. Ah, no sé, Chilinski. Súbele a mi micro, amigo. Oye, Chilinski. Chilinski fue la primera pareja de cantinflas. Ah, no me lo sabía. Sí. Esa. El de, ¿qué onda, cantinflas? ¿A dónde vamos a hacer actuación? ¿Esa? ¿O cuál era? Sí, no, como que así hablaba, ¿no? Cantinflas. Cantinflas quiere decir cantinflas, o sea, no. Inflases. No, cantinflas quiere decir algo que no entiendes, o sea, como que hablas. No. Cantinflear, por eso cantinflear es hacerle como cantinflas. Pero el término cantinflas es, tiene que ver con la pisteada. Cantinflas. Soy cantinflas, entonces. Pero él tomó el look de un cómico de allá, de la época, que se llamaba el Chupamirto. Que salía todo blanco, así con el bigotito ese. ¿Sí? Y su primera pareja, su primer patiño fue Chilinski, Stanislao Chilinski, un ruso, que después, pues ya se trepó Cantinflas. Y pues Chilinski era el cuñado de Cantinflas. La hermana de Chilinski se casó con Mario Moreno Cantinflas. Y entonces, pues ya Cantinflas se fue solito. Y Chilinski encontró a Manolín. A Manolín. Es el que... Manolín. Ese. De la gorrita. ¿Cómo le hace Manolín? No me acuerdo. Es que ese es Chilinski. No, ese es Manolín. Manolín. Pero con la voz muy delgadita. No me acuerdo, entonces. Pues lo estás imitando. No, pero el otro, no me acuerdo. Este sí me acuerdo cómo habla, así como que... Ese era Manolín. Manolín. Oye, Manolín, ¿y qué pasa Oye, si Chilinski. Llegan las muchachas? Oye, Chilinski. Ese era Manolín. No me acuerdo. Tú estás invitando a Manolín. Babas. Ay, mi hijo. ¡No más! No me acuerdo. Nunca me hagan eso. No me acuerdo del Chilinski. Oye, ¿te acuerdas del clavillazo? Claro. ¡Nunca me hagan eso! La cosa es calmada. Ese es el clavillazo. Que usaba unos tacuches como el de las mañaneras. ¿Sí? Los más grandes que uno, ¿verdad? Como los que traigo, pero... Sí, como esos que traigo. Ya. No, estos me quedan bien, ¿eh? Me quedan bien. Esos eran cómicos. Cómicos. Los comediantes era el actor que hacía cosas serias y cosas así, mal ligeritas. Uh-huh. Despuésito. Uh-huh. Luego los imitadores. Eso, ahí entro yo. No, sí. ¿Sí? Efectivamente. Ahí entro. Y yo que soy, yo que soy tocayo, pichistero. y yo que soy tocayo, chistero. Pero, y muy bueno. Muy bueno el chistero. ¿Ya cuántos años lleva? ¿40, dice? Cada vez que lo veo, tiene 10 años más. Yo tengo 80 años de trayectoria. 80 años, sí. Y se nota, papá, se nota. No. Saludos a Víctor Padilla. El chistero. Sí, el señor. Chispedo. El chistero, ¿eh? Es el chispedo. No, ¿ya no. viste cuál es su santo del chispedo? No, pero no pistea. San Cuba hasta de... No, me consta que no bebe. Ah. Es más, no bebemos. Ah, y luego tú. Bueno, ya, es que ya me tomé las que me tenía que tomar. Ah, ya, sí. Perdóname. Mira, yo apenas me ando acabando las últimas.
ya te estás portando igual que aquel. Aquel es de la adoración nocturna, que se van con una cobija y al... Pues ya la da, ¿verdad? Ya la da. Uno tiene que descansar. Oye, no, yo no descanso, güey. Yo soy buen bebedor. Ay, 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 ay. Yo soy como un buen caballero español, güey. Pues español. Que bebe el agua por agua y el vino por vino. Ah, ándale. Ay, está buena esa, ¿eh? ¿Algún español? ¿Cómo quién? ¿Tenemos español? ¿Compromiso o no tenemos compromiso? ¿O le seguimos? No tenemos nada ahí. Dice... ¡Ay! ¿Ese quién es? Ese debe ser la versión de Pedro Fernández. ¿Pedrito? Ah, no me lo he hecho. Ahí voy. Ahí va. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Deja el celular, hombre. Estoy yo solo en casa, me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar. Pero de una cosa estoy seguro, mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír, hasta mi forma de llorar. Solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien quién soy. Ya con eso le sigo. Es Quino Díaz, muchas gracias, Quino. Ay, ya me dio voz. Es un placer. Ya me dio voz. La avientas en octava, hombre. No, está muy difícil. La parte alta. La octavas. No, no puedo. Se puede. No puedo. Bueno, la parte bajita. La parte bajita. Ahí voy. Aunque lo niegue, algo dentro es el más va a extrañarte. Esta vez por siempre vivo en tu recuerdo, y por más que lo intente no me olvidará. Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme y prohíbas al recuerdo recordarte, será imposible olvidarte, será imposible arrancarme. Algo de mí no deja que puedas olvidarme. Un gran recuerdo, una caricia o quizás un beso no dejará que tú me olvides. Estaré por siempre cerca de ti. Algo de mí no dejará que me eches al olvido. Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme. Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme, pero no será verdad. Algo de mí te hará extrañar.
chueco, pero aquí estamos. Muchas gracias, ingeniero. Qué difícil de rola. Pero pues qué, pero sí. No, ya, mijo, ya con eso ya. Estás viendo que ando sacando. Muchas ya gracias. Nos vamos. Bendiciones y cuídate mucho. ¿Cuándo me vas a invitar? Ya estás invitado. Es el máster. Humorismo, música, entrevista, nostalgia, ironía, talento, humanismo, comunicación interactiva, personajes con argumento y experiencia que hace diferencia. El máster. Es el máster.